Su un único libro que salió en México es la biografía que hizo de Richard Kapuscinski, pero, y vamos a hablar de Kapuscinski por supuesto, pero también lo que quizás algunos de ustedes no saben es que él ha escrito muchísimo sobre América Latina y vamos a hablar de eso un poco también. Yo quería invitarte, Arturo, a empezar hablando un poco de cómo conociste a Kapuscinski y a lo largo de los años empezar a escribir la biografía de él, que realmente es una biografía magistral. Muchas gracias, David, por la bienvenida tan generosa. Cuando conocí a Kapuscinski era un reportero de 31 años, trabajé en la Gazeta Wyborcza, que es el diario más importante en Polonia, y un día Kapuscinski vino a la redacción y pidió a mi jefe para que nos introdujera. Le gustó un texto mío sobre Colombia, era 1998, yo escribí un texto acerca de las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Yo no consideraba esto un texto muy bueno, pero Kapuscinski, bueno, me gustó. Y así empezamos a conversar, él me invitó a su casa, y a lo largo de los años, nos convertimos, creo, en unos amigos, aunque siempre, claro, era una amistad entre una estrella internacional, un escritor que impactó mucho el periodismo mundial y un joven reportero. Era un poco relación de amigos, pero también un maestro-discípulo, aunque esta relación maestro-discípulo era muy informal, porque nunca Kapuscinski, yo lo encontraba más o menos una vez por mes a lo largo de los últimos 9 años de su vida, pero eran más conversaciones sobre todo, digamos, también sobre mis textos, pero nunca era una especie de taller. Para mí Kapuscinski era mucho más importante como el maestro, cómo pensar, cómo ver al mundo, mucho más que al nivel de taller de escribir. ¿Puedes comentar un poquito sobre cómo surgió la idea de escribir su biografía? Cuando Kapuscinski estaba vivo, yo nunca pensé escribir su biografía. Ni me cruzó la cabeza esta idea. Pero cuando falleció en 2007, en un momento, una amiga me ha sugerido, mira, quizás podamos escribir juntos la biografía de Kapuscinski. Y mi primera respuesta era que no, o que probablemente que no, pero esta pregunta y esta sugerencia siempre en mi cabeza esta idea, y dentro de unos 2 o 3 meses llegué a la conclusión que quizás debería por lo menos probar a pensar cómo escribir esta biografía. Luego ella se retiró, tuvo otras cosas, y yo me quedé solo con la idea de escribir esta biografía. Bueno, y pues el primer año del trabajo era únicamente releer a su obra, pensar sobre posible arquitectura del libro, y me acerqué a unas pocas personas para ver si me iba bien o no, pero encontré que las personas con cuales hablé entonces, como por ejemplo una de esas personas ya falleció, y era el último primer secretario del Partido Comunista de Polonia, Mieczysław Frakowski, que también era el redactor jefe de Política en cierto momento, pero luego pasó a Política del partido y era
el jefe de gobierno y el último primer secretario. Y también otras personas, dos o tres, me parecieron tan abiertos y con tantas ganas de contar historias sobre Kapuscinski que yo dije, bueno, si después de tres entrevistas o cuatro tengo tanto material, entonces, ¿qué puedo conseguir si yo he visto 100 personas? Las personas vinculadas con el régimen antiguo de la época comunista de Polonia, bueno, no me consideraron como un anticomunista salvaje que quiere devorar a ellos o quiere destruir a Kapuscinski por sus vínculos con el sistema anterior. Entonces, era hasta más fácil de sacar información que probablemente ellos nunca hubieran compartido con otro periodista. Yo he vivido en México desde hace 26 años, pero soy de Nueva York. Me acuerdo muy bien cuando salió el primer libro de Kapuscinski que fue traducido al inglés, que fue El Emperador, sobre la caída de Haile Selassie en Etiopía. Causó una sensación este libro en Estados Unidos. Hablaron sobre Kapuscinski como si él hubiera inventado una nueva forma de literatura. Y esta línea siguió. Cuando salieron sus otros libros en inglés. Ahora, resultó... Y hablaron, me acuerdo muy bien que los críticos dijeron que sus libros eran una mezcla de géneros. Crónica de viajes, política, ensayo, etc. Y que utilizó las herramientas del novelista, del escritor de ficción. Y tu libro causó un poco de polémica porque descubriste... descubriste que parte de su obra era ficción. Aunque él nunca había dicho que era ficción, nunca dijo que inventó algunas entrevistas en personas y personajes en sus libros. Y también que descubriste que era básicamente espía para Polonia en ese entonces. Me gustaría si podrías hablar un poco del descubrimiento de esas facetas de la vida de él y la polémica que tu libro causó sobre él. Bueno, no sé por dónde empezar. Bueno, en primer lugar, yo quería hacer una corrección a lo que dice acerca de espía, porque yo creo que, no sé, yo no calificaría como espía. Digamos, él tuvo unos contactos ocasionales con los servicios de inteligencia de Polonia de aquella época, pero realmente yo nunca diría que él prestó mucho servicio. Si fuera inteligencia, era más como los llamamos inteligencia blanca, digamos, unos textos de análisis, y realmente se encontró como dos notas que era una especie de denuncia desagradable sobre algunas personas, pero también hay dudas acerca de eso. Bueno, por eso, como siempre me dicen que yo hice daño a su imagen, pero siempre si alguien dice que era espía, yo tengo que esclarecer cómo de verdad era. Y realmente no tuvo que hacer eso. De hecho, me acuerdo muy bien en tu libro, escribes que él nunca dio ninguna información valiosa y me pareció casi como un personaje de Graham Greene o de Le Carré, quizás a propósito no dando información valiosa a sus familiares. Sí, es posible que... Porque yo creo que el asunto no era... No. Yo creo que él no tuvo tanto
dudas en el sentido ético, por qué él consideraba a Polonia socialista o comunista, como su patria, no era como a veces unos quieren mostrarlo como, no sé, hombre de dos caras, que era de un lado comunista, pero del otro lado jugaba con el poder. No, yo creo que eso es una lectura falsa de su personaje, porque Polonia tiene una cultura, después de 40 y tantos años de la dictadura comunista, tiene una cultura muy anticomunista. Entonces, si quieres, si unos quieren, digamos, salvar, entre comillas, la imagen de Kaczynski, tienen que decir cosas. Ah, tuvo que hacer esta cosa para poder viajar, etcétera, etcétera. No. Yo creo que él era true believer por mucho tiempo. Bueno, a partir de cierto momento, con dudas, con decepciones, pero él consideraba a Polonia socialista como su patria. Por eso no consideraba este tipo de contactos como una cosa errada. Eso parece una cosa mala para la gente que se define, quien considera a aquella Polonia como, bueno, un país ocupado, un país, digamos, que jugaba un papel en el campo socialista solamente, etcétera, etcétera. Pero para Kaczynski era su país, digamos. La polémica acerca de su literatura y reportería, bueno, eso causó, bueno, al nivel entre los reporteros, eso causó muchas polémicas, porque, bueno, eso tiene que ver con algo que algunos llaman la escuela polaca de crónica. A mí no me gusta esta frase, la escuela polaca de crónica, porque esto sugiere que los cronistas polacos conocen algunas herramientas particulares que no conocen los otros. Y para mí la escuela, sí, bueno, siempre lo digo con entre comillas, la escuela polaca de crónica tiene que ver con un momento histórico de Polonia bajo el régimen comunista, cuando funcionaba censura y cuando no era posible hacer crítica social o política, crítica política abiertamente, en los textos, digamos, analíticos o políticos en la prensa oficial. Entonces, la crónica sirvió como una crítica política y social más bien entre líneas, digamos. Se mostraba unas cosas que iban mal en un pequeño pueblito. Se escondía nombres de los personajes entrevistados para no comprometerlos. Se creaba personajes ficticios compuestos de dos o tres personajes reales para encubrir, para no comprometer a las personas. Entonces, pero eso, de este tipo de tradición, o de este tipo de práctica, surgen libros magníficos como El Emperador. Me acuerdo cuando El Emperador salió en Estados Unidos, varios críticos la leían como una crítica cubierta de Evangelion, que era eso. Sí, es cierto. Por eso también digo que en el libro, que es muy difícil considerar este libro como obra de periodismo o como crónica, aunque crónica presta ciertas herramientas de diferentes géneros literarios, de la novela, del cuento, de autobiografía, del mundo de películas, como montaje, y de, no sé, algunos dicen incluso de teatro. Creo que, como dice Juan Villoro, que crónica es como un ornitorrinco, ¿sí? Como un animal raro que tiene mucho de diferentes animales, ¿sí? No sé si es Villoro o Julio Villarreal, no sé quién armó esta comparación. Pero de ninguna manera
el emperador se puede defender como obra de periodismo, porque, bueno, son, si uno lee estos monólogos de los cortesanos, tú te das cuenta inmediatamente que es imposible que alguien hablara en esta manera, incluso en una manera cerca de esta que está en este libro, porque es un lenguaje muy sofisticado, es un lenguaje que presta mucho del estilo de barroco. Además tiene muchas alusiones a literatura polaca, como los cortesanos de Haile Selassie pudieran leer a, no sé, a Mickiewicz o a Gombrowicz, es imposible. Pero bueno, pero eso significa que este libro no está bueno, no, es un libro genial, pero es un libro que pertenece al otro mundo de literatura, a una ficción que tiene algunos orígenes en la realidad, como casi cada ficción, pero no se puede defender así. Además, hay muchos detalles que no son ciertos. Este libro no podría pasar bien por una crítica de los historiadores, sino pasó bien por la crítica de los historiadores de Etiopía y un biógrafo de Haile Selassie. Entonces yo creo que mejor cambiar la estantería donde ahora la ponemos para poder disfrutar, porque en verdad es un libro, es un tratado sobre el poder autoritario y el poder absoluto. Pero siempre es, bueno, es, creo que es una polémica que no tiene solución. Si puedes, si un autor puede, bueno, se puede todo, pero si debe poner un nombre real a un personaje como este personaje ficticio de Haile Selassie, bueno, Haile Selassie de verdad leía en francés y en inglés, y este Haile Selassie del libro de Kapuscinski no lee y no sabe idiomas, ¿sabes? Para no hacer daño a la memoria de este personaje, para no distorsionar los hechos de la expulsión. Pero bueno, cierta gente creo que se sentía decepcionada porque Kapuscinski vendió todos sus libros como si fueran totalmente reales. Él se vendió como reportero intachable. Y hay gente que cree, creo, que si él hubiera dicho, no me escogeros, estoy escribiendo otro tipo de libro y a lo mejor te gusta, a lo mejor no, eso hubiera sido más honesto de su parte. Bueno, yo creo que él quizás fuera así, pero yo creo que él se encontró en cierto momento de su vida cuando llegó a una fama grande, como un poco en una trampa de su propio éxito. Porque si tú llegas al pico de la fama como reportero del siglo XX, como lo llamaba mucha gente en el mundo, es muy difícil decir, miren, yo escribo ficción, o yo escribo fiction. Es muy difícil desmentir eso porque no hay cómo. Quizás el único momento cuando pudo hacer eso era cuando cayó el sistema antiguo y él hubiera explicado que esta, como dije, escuela polaca de crónica era un fenómeno histórico de aquel momento, porque tuvimos como los reporteros escribir así para poder publicar, para pasar, para que nuestros textos pasaran la censura, etcétera, etcétera. Pero desde aquí empezamos un periodismo que pasa un fact-checking normal, o hacemos novelas. Sí, creo que sí sería mejor. Pero tampoco, para mí es muy difícil, digamos, dar una opinión dura, digamos, que así, mintió o algo así. Porque entiendo que, como dije al comienzo, cuando llegas
a este tipo de fama, como eres, llegas a ser referente, es muy difícil hacerlo. Quizás, yo creo que quizás los críticos de literatura deberían en cierto momento ayudarlo con eso, diciendo ciertas cosas, de acuerdo con él, y eso creo que hubiera pasado más, de una manera más suave. Y con la biografía, mucha gente lo tomó muy mal, digamos, unos acusaron a Kapuscinski de mentiroso y otros acusaron a mí de destruidor de su mito de personaje. No, no he ido, quiero hablar de Kapuscinski como las acusaciones contra ti, pero a mí me parece que en tu libro explicas muy bien las posiciones en que él estuvo en varias etapas de su vida. Pones en contexto su compromiso con Polonia y también final de cuentas siguen siendo grandes libros, si son una mezcla de géneros o no, y yo creo que eso también queda muy bien explicado, muy bien contextualizado en tu libro, que realmente creo que es una biografía magistral. Aún así había gente que te criticó muy fuertemente y hasta había pleitos legales en tu contra. Me gustaría si podrías hablar. Bueno, creo que la cosa más interesante, bueno, son polémicas que el juicio, pero bueno, puedo empezar con el juicio porque ya terminó. Yo gané todos los juicios que tuve con la viuda y con la hija. Entonces, en las próximas ediciones puedo publicar el libro entero, aunque en uno de los procesos, en la primera instancia, un tribunal me censuró un breve capítulo de 10 páginas sobre Kapuscinski mujeriego. Pero eso se debe, creo, y de eso voy a... Pero en el tribunal de apelación gané eso. Entonces. Pero eso, creo, dice bastante sobre la cultura y vida intelectual de Polonia. Así que, bueno, de un lado, bueno, no tuvimos tradición de escribir biografías críticas y mostrar a nuestros grandes como hombres de carne y hueso, y siempre eran, bueno, si no fueran biografías, los autores no se metían mucho en la vida personal, en la vida privada, y tampoco arriesgaron, digamos, explicaciones nuevas o... Y otra cosa que era, me parece, bastante extraña, que alguna gente que realmente detestaba su manera de pensar sobre el mundo, porque Kapuscinski era hombre de izquierda, un progresista, en ciertos aspectos no tanto, pero no, los detalles, digamos, hablamos en términos generales, pero lo defendieron, entre comillas, con las personas conservadoras, y eso yo creo que se debe a ciertos complejos nacionales. Si es alguien, uno de nosotros, que llegó a la fama mundial, escribir algo crítico es, digamos, mostrar mal nuestro país o un personaje grande de nuestro país. Creo que es algo, hay mucho de eso. Y además creo que alguna gente de las primeras filas de política o de la vida intelectual y cultural, bueno, no quiso que se escribieran las biografías suyas en la misma manera, creo que, porque bueno, la biografía es un género literario, digamos, que afecta mucho
los intereses de mucha gente, digamos, porque si quieres hacer una biografía honesta, bueno, en primer lugar, afectas los intereses de tu carácter, porque seguramente él o ella quisiera que se la presentara en otra manera, siempre. Haces daño a los intereses de los familiares, de los amigos, de los editores, de los agentes literarios. Entonces es, y a veces en los debates estos intereses la gente presenta en términos éticos, pero no se trata de ética, en mi modesta opinión. Se trata de, bueno, de guardar una memoria falsa o hagiográfica sobre personajes. Pero creo que un efecto bueno de aquella polémica es que salieron en los últimos años biografías de, no de muchos personajes, pero de algunos personajes muy conocidas en Polonia y que están escritas según el paradigma que yo impuse. Disculpe, falté de modestia. Digo, este libro ha sido traducido a 8 idiomas, entonces no creo que cabe duda que es un gran libro. Pero también quería hablar un poco sobre, porque tú has escrito, creo que 7 libros, y mucho sobre América Latina. Arthur ha hecho reportajes y crónicas de muchos países del mundo, pero tiene un amor y una fascinación por América Latina. Me encantaría si pudieras leer el párrafo, que solo es un párrafo, sobre él conoció a América Latina a través de la literatura. Y quiero que hablaras un poco cómo transformaste de lector joven a alguien que verdaderamente llegó aquí para hacer un párrafo. Es solamente un párrafo, sí. Entonces. Pero es un gran párrafo. No voy a torturarlos con. No, pero vale la pena escuchar. Además, es la introducción a un libro mío que va a salir en México el año que viene. Primero fue el recuerdo del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento de aquella tarde remota en que muchos años atrás su padre lo llevó a un campamento gitano para que conociera el hielo. Después, el revelado y hecho polvo Zabalita, la redacción limeña llena de humo, la cutrez de la catedral, los tipos temibles que cazaban perros sin dueño y la pregunta filosófica. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Y cómo no, la mano de Dios de Diego Armando Maradona, pero sobre todo los cientos de horas pasadas con los estudios, preludios, sonatinas y danzas para guitarra clásica de Héctor Vila Lobos, Jorge Morel, Antonio Lauro, Agustín Barrios Mangoré, Leo Bravo. También hubo noticias de guerras civiles en Nicaragua y El Salvador, los 80. Abundancia de propaganda en torno a Cuba, esta isla torrida como el volcán, en palabras de una popular canción polaca. Y la incomprendida imagen de un revolucionario barbudo fusilado. Todo eso ocurrió antes de que me convirtiera en un reportero que viajaba a América Latina. Por lo visto, fue bastante para despertar la imaginación de un adolescente, luego un veinteañero, que en cuanto se le presentó la ocasión, más o menos una década más tarde, en 1996, la aprovechó inmediatamente y por primera vez en su vida aterrizó en el Nuevo Mundo, en San Pablo, para ser exactos. Bueno, eso eran comienzos de mis contactos, digamos, con América Latina, sin estar en América Latina. Pero cuando empecé a viajar, un tema principal que me ocupaba y que me interesaba eran las transiciones políticas en América Latina, como en países como Chile, Argentina, Brasil.
y hacía crónicas que explicaban, en primer lugar, la política y la sociedad en aquellos países durante la Guerra Fría. Trataba de mostrar al lector polaco, con una cultura muy fuerte, como dije antes, anticomunista, que las dictaduras anticomunistas no fueron dictaduras de los buenos. Además, merece mencionar que, por ejemplo, en la derecha polaca, Pinochet es considerado como un santo. Entonces, yo traía a mis lectores otra visión de Pinochet y de otras dictaduras. Y también crónicas que daban al lector polaco poder a comparar las transiciones de las dictaduras a las democracias. Y luego el otro tema eran reformas neoliberales que tuvimos en Polonia en los años 90, que provocaron bastante protestas, y trataba de compararlos. O no eran textos comparativos, pero mostrar estas reformas neoliberales en países de Latinoamérica y de América Latina, sí. Entonces, sí, es eso para empezar. Quiero, si puedes, explicar más sobre los contrastes entre el izquierdismo de Europa del Este en Polonia y el izquierdismo aquí en América Latina. Bueno, en primer lugar, izquierda en Polonia políticamente casi no existe. Hay dos países, creo, en América Latina que en cierta manera se puede... Bueno, no es una comparación entre países, pero se puede entender el rechazo hacia la izquierda entre las sociedades. Es Perú y Colombia. Y en Perú, bueno, en las últimas elecciones ya Verónica Mendoza llegó al tercer lugar en las elecciones presidenciales y estaba a punto de estar en el segundo turno. Entonces, bueno, la izquierda se está renovando, se está fortaleciendo, pero por muchos años no pudo, porque la izquierda significaba el Sendero Luminoso, una guerrilla que se pudo defender muy difícilmente, porque era una guerrilla que asesinaba no solamente sus enemigos, pero también su base social, los campesinos, que algunos quisieron ser independientes de ellos, no lo quisieron. Entonces, era una de las, creo, pocas guerrillas que no sé, que es muy difícil defender sus actuaciones. Y otro país es Colombia, y el rechazo por parte de clase alta y clase media a las FARC, que yo creo que es más fácil defender a las FARC que el Sendero Luminoso. Por lo menos hasta cierto momento, digamos, cuando no se puede, es muy difícil defender los secuestros civiles y algunos atentados en las ciudades, pero bueno, por lo menos hasta cierto momento, incluso las FARC nunca tuvo éxito entre la clase media de Medellín o de Bogotá, porque la guerrilla urbana de esta gente era M19. Bueno, y en Polonia el rechazo, o bueno, la debilidad de izquierda se debe al hecho de que tuvimos una dictadura en el nombre del socialismo o en el nombre del comunismo por 45 años, y es muy difícil convencer a la gente, a mucha gente, que izquierda no significa aquella Polonia que vivimos por tantos años. Que la política necesita un balance, y este balance puede introducir la izquierda con sus postulados sociales y su sensibilidad social. Bueno, Latinoamérica tiene
aparte, bueno, en algunos países la izquierda es muy fuerte, en otros no es tan fuerte, pero creo que en casi todos esos países el mundo cultural es muy de izquierda, digamos. No en el sentido ideológico, que bueno, que se asocia grupos exactamente con algunos partidos o corrientes dentro de la izquierda, pero digamos en el sentido más humanista, ¿sí? que es izquierdismo, progresismo, que puedes a veces intercambiar estas palabras y no, eso no hace mucha diferencia. Y en Polonia no. A veces, bueno, la derecha que ahora está en el poder llama la oposición que son de izquierda, pero son muy liberales, no son de izquierda. Pero bueno, es una confusión de lenguajes, confusiones ideológicas, pero también eso es fruto de nuestra historia. También si no estás de derecha anticomunista, católica, nacionalista, te pueden etiquetear de izquierda, pero realmente no eres de izquierda. Hace pocos años vimos ciertos gobiernos en particularmente en Sudamérica, Brasil, Chile, Bolivia, de una izquierda ascendiente en América Latina, que mucha gente diría que ha fracasado rotundamente y muy rápidamente. Y quiero saber si tú compartes esa opinión y debido a qué. Yo, en general, no comparto esta opinión. Pero ahora, quizás debería pasar país por país, porque yo, bueno, creo que el modelo venezolano fracasó. Aunque hasta cierto momento, yo creo que incluso Venezuela tuvo ciertas conquistas sociales, como bueno, si tú miras desde el nivel de un analista político, puedes decir, no, fracasó totalmente. Pero si tú vives en un barrio, o como ellos llaman, en un rancho, en una favela de Caracas, durante el gobierno de Chávez por primera vez te llegó un doctor, un médico, una enfermera, una escuela donde puedes enviar a sus hijos y no estar preocupado qué van a hacer después de las clases, porque pueden quedarse hasta 5 o 6 de la tarde hasta que tú vuelvas a casa. Me refiero a estas escuelas bolivarianas. Bueno, dicen que ahí hubo enseñanza ideológica. Probablemente que sí también, pero yo diría que es un asunto ambiguo, pero decir ambiguo significa que hay lados, digamos, buenos y malos, y no únicamente malos. Creo que en otros países como Brasil, el modelo, digamos, de redistribución de renta no fracasó. El fracaso se debe a otros factores, porque bueno, el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma consiguieron incluir a la sociedad, se dice más o menos 40 millones de personas, que es una cantidad enorme. Son personas que empezaron a ser consumidores en el mercado, que pudieron enviar los hijos a las escuelas, que llegó salud pública, bueno, no en cada lugar necesariamente muy buena, pero hubo algo. ¿Cómo se dice? Previsión de... No, bueno, en general el brasileño vive ahora, digamos, 10 años más, o 9 o 10 años más que antes. Bueno, eso se mide no solamente a lo largo del gobierno de Lula y Dilma, pero también un gobierno anterior de Fernando Henrique Cardoso. Entonces, dentro de estos 20 años, el brasileño vive más. El factor del desarrollo humano también subió bastante. El,
el fracaso, digamos, no es fracaso, es lo que debería, la pérdida del gobierno de Dilma se debe a dos otros factores. Un factor son los precios de materias primas y de productos de agricultura que Brasil exportaba, y estos precios bajaron bastante. Entonces, si Brasil hubiera tenido en aquellos años el gobierno de derecha neoliberal, yo estoy seguro que hubiera subido lo mismo, porque eso se da este factor. Y otro era el escándalo de corrupción. Creo que, en cierta manera, el Partido de Trabajadores en Brasil es culpable por su propio fracaso político. Porque es verdad, no es un invento, que muchos políticos del Partido de Trabajadores estuvieron involucrados en la corrupción. Pero el impeachment de Dilma se debe a otro factor. Es decir, que la operación Lava Jato, como se llama esta operación anticorrupción en Brasil, digamos, se escapó de las manos. Y la clase política tradicional se sintió muy amenazada por todas estas investigaciones, que ellos pensaban que, bueno, algunos iban a ser condenados, pero que el gobierno de Dilma debería controlar todo eso. Pero con nueva generación de los jueces, de los fiscales, ellos no se permitieron ser controlados. Entonces, esta operación anticorrupción se escapó de las manos. Entonces, la clase de política tradicional, como no pudo hacer otra cosa, hizo un scapegoat, un chivo expiatorio de la figura de Dilma. Lo hicieron impeachment, y se espera que dentro de poco tiempo va a ser una especie, no sé, pero hay una de las hipótesis, una especie de acuerdo entre políticos, que bueno, quizás con jueces, no sé, dejemos este asunto, vamos a hacer nueva apertura, empezar de nuevo, y cerramos aquellos casos, bueno, los que están condenados, los que colaboraron quizás con la justicia, vamos a disminuir las condenas. Bueno, es una de las hipótesis. Otra es que quizás en la figura principal de toda esta operación, que es Sérgio Moro, el juez, que él es probablemente la única persona que puede decir no a este tipo de acuerdo, y la gente, los brasileños, los analistas políticos, intelectuales, dicen que Sérgio Moro es el único que puede, bueno, convocar millones de gente a las calles para enterrar esta clase política tradicional. Pero de eso no es obvio que de eso saliera una cosa buena, porque dicen que también que puede salir Donald Trump, pues, ¿no? Entonces vamos a tener el Trump en los Estados Unidos, quizás en Francia pronto, con el rostro de la mujer, en Polonia, en Hungría, no sé, en Inglaterra. Entonces, es un momento, me parece, muy dudoso y muy peligroso. Thank you.